this big dump of data coming out of Panama that tax avoidance is a big global problem. Panama had been the last holdout, if you will, of the large financial centers. We cannot be alone in doing this. It has to be a general movement. That's why I've asked the OECD to make the same decision for all countries involved. That way, Panama will stop causing trouble. ¿Quién diría que un país tan pequeño iba a tener enemigos tan poderosos? Los nombres de los involucrados que abarcan desde mandatarios actuales de diferentes países, exmandatarios, asistentes muy cercanos, deportistas. Y fuerte mensaje a Panamá desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, organismo considerado el club de las mejores prácticas de gobierno. Lo primero que debemos entender de todo esto es que no fue así. Lo que no puede negar es que aquí se ha desarrollado una sofisticada industria financiera. Hace casi 20 años se decidió que Panamá la iban a matar. Desde el principio decidimos ser diferentes. Y decidimos no obedecer. Cuando las torres del mundo colapsaban, las de Panamá tocaban el cielo. Y ahora nos quieren hacer pagar. Y para entender lo que está pasando en Panamá, debemos saber por qué. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Necesitamos entender. Esto es solo el comienzo.